Una fresca mañana, con el bello resplandor del amanecer, se convirtió en el escenario perfecto para conmemorar el 1 de septiembre, Día de nuestra Bandera Nacional. En medio de luto y dolor que ha dejado la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19, nuestra flamante bandera no dejó de ondear e imponerse en cada rincón de nuestro país. Con la izada de la bandera nacional, uno de los símbolos más representativos del país, la Policía Nacional a nivel de toda Honduras y en cada estación policial con todo el fervor dio inicio al mes de la patria. Según la historia, la bandera de Honduras fue creada el 16 de febrero de 1866, siendo presidente de la República don José María Medina, tomando como ejemplo la bandera que perteneció a las Provincias Unidas del Centro de América, la cual a su vez se basaba en la bandera de las Provincias Unidas de Río de Plata, actual Argentina. La bandera nacional de Honduras consta de tres franjas horizontales del mismo tamaño, de color azul turquesa las exteriores y blanca la central. En el centro, dentro de la franja blanca, figuran cinco estrellas azules que simbolizan a los cinco países que formaron la antigua Federación Centroamericana y el ideal de la Unión de Centroamérica. El 23 de mayo de 1995, el Congreso Nacional de Honduras, presidido por el ingeniero Carlos Roberto Flores, aprobó el decreto legislativo número 8495, en el cual se instituye oficialmente el 1 de septiembre de cada año como Día de la Bandera Nacional de Honduras. En este año, la izada de la bandera fue a media asta en conmemoración a los compatriotas y héroes de primera línea que han fallecido por la mortal pandemia, pero que pese a la situación, son recordados como verdaderos hondureños. Con civismo y fervor da inicio el mes patrio en la celebración del 199 aniversario de la independencia de Honduras, que se acerca a su bicentenario. La Policía Nacional de Honduras continúa fortaleciendo los valores patrios en sus funcionarios con el fin de seguir brindando un servicio de calidad a la población hondureña.